limpiar, se ha dicho. La empleada, soy la empleada. Ay. ¿Y ese? Claro, el guachimán no está y los maleantes se pasean. Oye, tú. Ven acá. Sí, señito. Largo de aquí, que este es un barrio decente. Buenas, estoy buscando un amigo. De repente usted lo ha visto, Félix Panduro. Ah, ya. Con esa facha, solo podía ser amigo del Félix. No está, se fue a un entierro. Uy, qué lástima. Señor, un favorcito, pe. Le dice que vino su amigo Alejandro Alarcón Pichango, por favor. Yo no soy mandadera de nadie. Además, me voy a olvidar. Ya, peseñito. Le dice que vino su amigo Alejandro, nomás. Ya, está bien, dígale que vino cara de empanada. Te pido por cara de empanada. Tenlo en tu gloria. Él era un buen chico. ¿Por qué te lo llevaste si era tan joven? Bueno, me imagino que cara de empanada está en el cielo. O está en el infierno. Si está en el infierno, pobre cara de empanada. Sus amigos los diablitos se van a burlar de él porque está carbonizado. Y le van a decir, cara de empanada la leña. ¿Tú eres cara de empanada el amigo del Félix? Le ha hablado de mí. Ese Félix. Le encanta contarle a todo el mundo que él fue quien me puso la chapa cara de empanada. ¿Tú estás muerto? ¿Muerto? Claro que sí. El Félix, mi hijo y el vago de su amigo se fueron a tu entierro. Oh. Ese Félix. ¿De qué te ríes? De eso, peseñito, que el Félix ha dicho que se ha ido a mi entierro. No le veo el chiste. Ya me imagino a qué entierro se habrá ido. No me invitó. Ahora va a ver. Mi entierro. ¿Perdón, qué has dicho? ¿Ah? No, nada, peseñito. ¿Cómo que qué clase de entierro? La gente se muere una sola vez y se le entierra una sola vez. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Ah? No, señorita, no. Yo soy la madre de la enamorada del Félix. ¿Ya me puedo ir, señorita? ¡No! Desgraciados, asquerosos. Y encima se llevaron mi carro. Pero esta me las van a pagar. Ven acá. Tú vienes conmigo. Sí, yo no. Te solamente he dicho que vienes. Pero conmigo. Señor, yo no tengo nada que ver. ¡Teresa! ¡Ay, mamá! Me asustaste. Estaba rezándole a cara de empanada. ¿Tú conocías bien al difunto? Sí, mamá. Claro que conocí a cara de empanada. Creo que no existe en el mundo otro hombre que tenga una cara de empanada tan real como la tenía él. Y ahora él ya no está, mami. Está muerto. ¿Qué más? Me parece estar viendo su carita de empanada. ¿Cara de empanada? ¿Pero no está muerto? ¿Qué muerto, ni qué ocho cuartos? Este está más vivo que tú y yo juntas. Pero señora, yo solamente vine a visitar a mi amigo. Usted es la que me ha dicho que yo estoy muerto, que hoy día es mi entierro, que... Yo no sé. ¿Qué? Un momento. Si tú no estás muerto y ellos están en un entierro, ¿quiere decir que existen dos caras de empanada? El cara de empanada 2 y cara de empanada 1, el que se murió. Mamá, ¿qué está pasando en el mundo? La gente se está llenando de cara de empanadas y todos están poniendo su cara como si fuera una empanada. ¡Ya! Deja de hablar tonterías. Se fueron a un entierro, Teresa. A un entierro. ¿Eso no te dice nada? Yo lo mato. A lo mejor se ha equivocado. Y el que ha muerto es otro amigo. Claro, ahora que me acuerdo, yo he venido a darle la fatal noticia. Nuestro amigo, el popular Carebudín, se cayó del piso 15. Mami, ¿qué hacemos con este? De algo nos servirá.